al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Se le está acercando el día que se retirará de la presidencia de México. Ante ello, como él mismo lo ha mencionado en repetidas ocasiones, en el tiempo que le queda de su gobierno, trabajará el doble, 16 horas al día, y bajo estos ideales, el presidente sigue trabajando arduamente para levantar al país. Este fin de semana llegó al estado de Nayarit para llevar a cabo la supervisión de obras que se están ejecutando en varios puntos de la entidad, entre ellas el libramiento La Cruz Puerto Vallarta en Bahía de Banderas y la autopista Jala Vallarta en su tramo Las Varas Compostela. La autopista Jala Puerto Vallarta, que al ser unida a la autopista Tepic-Compostela, conectará en poco más de una hora al aeropuerto de Tepic con Nuevo Nayarit y será la base para el desarrollo turístico e industrial en los municipios de Compostela y Bahía de Banderas. De igual manera, en las localidades rurales, el presidente de México sigue avanzando con el programa de pavimentación a cabeceras municipales, otro de los programas que ha sido un gran éxito en su administración. El mandatario local aseguró que lo que se construye con el esfuerzo de todos los mexicanos es un acto de justicia social y una apuesta por el crecimiento sostenible y con sentido humano. En Nayarit, varias obras se están ejecutando con dinero público y sin un peso de deuda, que sin lugar a dudas ayudará de gran manera a los habitantes de la región. Y ya que estamos en esto, pues una vez les digo que hice el compromiso de que antes de que termine este año empezamos ya con la contratación de la obra para hacer el camino a la Yesca. Vamos a hacer el camino a la Yesca y a Guadalupe Ocotlán. Lo mejor de dar la palabra es cumplirla. Hoy se hace realidad la construcción y modernización de la carretera Tepic-Guadalupe Ocotlán. Una obra anhelada por más de 50 años para impulsar el desarrollo económico y social, así como detonar el talento de la comunidad indígena en el municipio de La Yesca. La moderna carretera da una mejor conectividad y más seguridad a esta zona serrana. También da acceso digno a la universidad de la región. Soy de la comunidad de Guadalupe Ocotlán y pues de para Guadalupe Ocotlán tardábamos alrededor de 8 o 9 horas, incluso días en tiempos de lluvia. Y ahora con esta construcción de la carretera nueva, hacemos alrededor de 3 horas y media. Con una inversión superior a los 700 millones de pesos, se logró atender una meta de 65.6 kilómetros de carretera con pavimento asfáltico, un entronque y 249 obras de drenaje. Se trata de una obra que contribuye a una mejor calidad de vida, con progreso y bienestar para todos los pobladores de la región. Y con una inversión de más de 400 millones de pesos, se ha concluido el eje interestatal Tepic-Aguascalientes y el camino de acceso a Boca de China. Ambas obras contribuyen en gran medida al desarrollo turístico, económico y social de Nayarit. Las buenas obras en Nayarit no se detienen. Este año inician los trabajos de 3 obras más. La construcción del ramal Guajimic, también en el municipio de La Yesca. La conservación del eje interestatal Ruiz Zacatecas y la primera etapa de construcción de 4 caminos de mano de obra en el marco del Plan de Justicia para los Pueblos Originarios. Da mucho gusto que ya comunicamos toda la región indígena huichola. Gracias al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hoy todas las regiones de Nayarit, pero sobre todo las comunidades indígenas, están más y mejor protegidas y más cerca que nunca. Gracias. Pampariyusi. Pampariyusi, señor presidente. Porque lo mejor de dar la palabra es cumplirla. En el gobierno de México demostramos que la modernidad no debe ser contraria a la justicia social. Esto es conectar con nuestra raíz. Esto es conectar hasta el corazón de los nayaritas. Esto es por Nayarit. Esto es por México. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Da muchísimo gusto estar aquí en Nayarit. Es uno de los estados que estamos atendiendo de manera muy especial porque tiene mucho potencial Nayarit. El gobierno de México ha realizado importantes obras de conectividad en el estado de Nayarit que permiten a miles de usuarios transitar de una manera más segura y en menores tiempos de recorrido por nuestras carreteras. Se han concluido y puesto en operación diversos tramos de la autopista Jala-Puerto Vallarta, que cuenta con 119 kilómetros concluidos, brindando mejores condiciones de seguridad y confort a los usuarios. Este año se lleva a cabo la construcción del tramo Compostela, Las Varas y Cruz de Guanacaste, Puerto Vallarta. Se va a hacer de Tepic a la costa 45 minutos, de Guadalajara a la costa 2 horas y media. Todo esto lo vamos a tener concluido a más tardar en junio del año próximo. A este gran desarrollo se suma la construcción de la autopista Tepic-Compostela, la cual será el punto de encuentro entre la capital del estado y la autopista Jala-Puerto Vallarta. Adicionalmente, se lleva a cabo una importante inversión para la ampliación del Aeropuerto Internacional de Tepic, la cual contaba con una pista de 2.300 metros y que ahora contará con 3.100 metros, una nueva torre de control de 45 metros de altura y una nueva terminal de pasajeros, calles de rodaje y plataformas comerciales para poder recibir aeronaves de gran escala. Logramos construir el camino de acceso a Boca de China, una obra que permitirá el desarrollo de este proyecto detonador de alto impacto económico y turístico en la costa sur de Nayarit. Se concluyó la modernización del eje interestatal de Tepic-Aguascalientes, una obra que por años fue solicitada para conectar a Nayarit con los estados de Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes. Se ha concluido la construcción del eje interestatal de Zacatecas y Tepic-Durango, obras que por muchos años quedaron inconclusas. Actualmente se cuenta con carreteras interestatales pavimentadas desde la ciudad de Tepic hasta los estados de Zacatecas y Durango. Estamos haciendo justicia porque el camino pavimentado llegaba hasta la presa, pero ya a las comunidades de la sierra de Nayarit, la Yesca, los límites de Nayarit, en la sierra con Jalisco, Zacatecas, Durango, en las comunidades indígenas aisladas. Entonces ahora estamos haciendo estos caminos. Hemos salido grandemente beneficiados porque la comunicación pues es el motor del desarrollo, es todo. No, sí está bien. Sí, ¿cómo no? Pues que salemos porque se trata de una enfermedad y pronto estamos donde hay médicos. Fíjese, y si es una realidad, el presidente de la República diría ya hecho el pavimento. Asimismo, ha llegado a Nayarit el programa de caminos de mano de obra, atendiendo una meta de 50 kilómetros de caminos y una inversión cercana a los 300 millones de pesos, brindando mejores condiciones de bienestar a los habitantes de estas regiones del estado. A mí me parece muy bien el trabajo que están haciendo aquí para que viene para las comunidades indígenas, ¿verdad? Y me gusta que nos estén dando empleo, ¿verdad? Todos. Soy mexicanera y soy de la comunidad Mesa de la Laguna, mexican. También se construyó el puente Río San Pedro, en el camino Ruiz Elotín, el cual comunica a los municipios de Ruiz y Rosa Morada sobre el cauce del Río San Pedro, disminuyendo considerablemente los tiempos de recorrido de una hora a tan solo 5 minutos, brindando seguridad a los miles de usuarios que diariamente transitan por este lugar. Yo tuve un accidente aquí en el puente del ferrocarril, no había otra forma de cruzar a Ruiz. Tuve doble fractura en el fémur, se me perforó un pulmón, se me quebró mi muñeca. A mí, como ese accidente me cambió la vida, ese puente también me cambió la vida. Es una obra sin precedentes. No, pues contentísimo, hijo de la fregada, y al que le pregunto. Como nunca se está invirtiendo en el estado y se está beneficiando al pueblo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Pamparillusi, señor presidente. Señor presidente, muchas gracias por esta obra que nos hizo. Por eso estamos aquí. Vamos a cumplir todos nuestros compromisos. No vamos a quedarle a deber a los más necesitados.